Un trocito de Venecia ahora en Puerto Banús. La Venecia abre sus puertas hoy mismo. Estamos hoy en esta gran apertura de un gran proyecto, ya de unos profesionales en el sector turístico de la hostelería con su restaurante exitoso El Gaucho de Banús, y ahora ampliando con esta gran heladería, pastelería, bollería, cafetería, bueno, de todo aquí en Ennao. Se ríe Noelia porque es la verdad. Bueno, primero Noelia, enhorabuena. Muchas gracias, Elena. Tú siempre apoyándonos en los nuevos proyectos. Espacio más bonito, os ha quedado divino con esta Venecia aquí detrás, nos recuerda las góndolas, todo ese paisaje, los auténticos helados. Es que esta imagen realmente la he escogido, es de Venecia, pero no de la Venecia clásica, es de una isla, y me recordó mucho a La Boca. Entonces una mezcla argentina-italiana, ¿no? Pues una imagen, entonces, eso es La Boca, no, pero tiene río, no es La Boca. De La Boca, sí, que están todas las casitas, entonces un poco mezcla, que me imagino que será, no sé, La Boca debe ser una réplica de esto, en todo caso, porque había tanta inmigración italiana que debe ser, sabe, la idea desde acá para allá, seguro. Las épocas, pues hay algunos vestigios, ¿no? Y quedan, ¿no? Esto como aquí en Andalucía y todo, ¿no? Bueno, la verdad es que este concepto me parece muy simpático, muy de verano, muy tal. Y ahora sí que falta, pues, informar un poco de todo lo que vaya a tener aquí, porque yo he dicho así un poquito lo que he visto, pero bueno, vosotros que lo habéis montado, que lo habéis hecho con este cariño, sí que me gustaría que me definiera el concepto de la Venecia aquí en Puerto Banús. Bueno, el concepto de la Venecia es un poco helados, básicamente helados, ¿vale? Porque es heladería italiana y es lo que realmente ahora mismo estamos vendiendo, pero también tenemos pastelería, bollería, un poco una cafetería, pero muy enfocada a lo que son las copas. Queremos hacer cosas diferentes, como copas para 6 personas, que acá no sé, hay unas copas así gigantes, todas decoradas de fruta para compartir, algo así divertido, ¿no? Algo un poco diferente. Además de los helados, que me imagino que son helados auténticos, con sus cremas, su nata, toda su autenticidad en el sabor. No lo he probado, que ahora lo voy a probar en breve. Cuéntame que, cómo se hace. ¿Lo se hacen aquí casero? Se hacen aquí en España. Son en España, señores italianos, pero es acá en España, en el Rincón de la Victoria, y son totalmente artesanales, totalmente. ¿Cuántos sabores se puede elegir? Tenemos 36 sabores. Mucho. ¿Cuál es tu preferido, Noelia? Todos. Sí, que es verdad que se lleva mucho eso. Una copa con una bola de esto, una bola de lo otro, ¿no? Y así no. Te ves, y hoy hemos abierto y tal, y no he probado todavía ningún helado. He probado, pero porque cuando he ido a hacer las pruebas y tal, pero hoy no me tomo ningún helado. Digo, cuando me relaje un poco, me quiero sentar con mi copa y me como mi heladito. Me imagino que el horario será diferente también al Gaucho de Banús, que es más de comida, cena. ¿Esto también se puede desayunar, por ejemplo, aquí? Sí, hoy a partir de las 9 estamos abiertos. De 9 a... todavía no sabemos el horario de cierre, pero en principio a las 9 ya estábamos hoy abiertos con desayuno, zumos naturales, un poquito otro estilo, ¿no? También ahora todo lo... como en el Gaucho a veces está tan lleno y tal que no puede la gente comer postre, pues... terminan aquí. ¿Siguieron un postre? Espectacular. He estado viendo también la lista de precios, que tenéis precios muy razonables para estar aquí en primera línea en Puerto Banús y poder tanto, bueno, y he visto las tartas. Noelia, ¿también se puede, por ejemplo, encargar una tarta para un cumpleaños aparte de comerla aquí? Se puede. Es más, ya nos han encargado una, una de... una de hojaldre con dulce de leche. ¿No han encargado? Sí, por supuesto. Nosotros trabajamos con una pastelería de acá de Marbella y la encargamos a diario, entonces un día para el otro se puede pedir. Bueno, pues que al mediodía comen poco y le apetece pues un sándwich, un bocadillito. Lo tenéis, por ejemplo, ahí he visto en el expositor con atún, con jamón, con la pinta. Sí, para un snack, eso tenemos bocadillo, sándwich mixto, sándwich vegetal, tipo cafetería, ¿no? Un poquito para el mediodía tenemos unos chips. Sí. Qué buen verano vamos a pasar nosotros y todos los extranjeros, todo el que venga a Marbella y pase por Puerto Banús, que es la visita obligada, visitar Puerto Banús, los barcos y tal, y sentirse aquí como si estuviéramos en un yate, pues aquí en la Venecia, ya el gelato auténtico italiano, como nos decía Noelia, ¿verdad, Noelia? Así que el horario es... de 9 de la mañana hasta la 1 he puesto el horario, hasta la 1, porque acá en verano espero... que a la noche con el calorcito y tal, yo creo que estaremos hasta tarde.
así que me toca una larga jornada. Pues enhorabuena, ya hemos visto que tienes un gran equipo y que bueno, pues este proyecto, bueno, fenomenal para el verano, la Venecia. Gracias, Noelia.